Pues solo había una sola fila. Yo me formé 7:56. ¿En qué pantalla se formó? Es que solo hay una fila donde van todos. Estas 11, 12 y 13, ahí claro lo dice Monterrey. Del otro lado dice México. Y si usted se formó en el de Monterrey, obviamente el de Monterrey sale más tarde y todavía no lo terminan de documentar. Ni siquiera ha llegado el avión. Es la única opción, caballero. Si ya perdió el vuelo, tendría que hacerle un cambio si desea. Y solamente es pagando diferencia de tarifa. Y me dicen, no, pues es que es a Monterrey. Okay. Salgado Sánchez, Jorge. ¿No va a documentar? Pues no, pues ya me subo de volada. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Ya nos llevamos el primer susto. Aquí estamos en el aeropuerto, rumbo a Lille. Bueno, pues vamos a ir grabando algunas cosillas. Casi me deja el vuelo, bro, entre comillas. Pensé que no llegaba. ¿Pensaste que no llegaba? Pues sí llegué, llegué como 50 minutos antes de que saliera y me dijeron que no, que tenía que pagar y que tenía que pagar un extra porque el vuelo ya había cerrado y todo ese rollo. Así es que lleguen antes de 50 minutos porque si no... Se quedan sin vuelo. Ahí les voy a poner un pedacito de lo que pasó, que grabé allá abajo. Ya nos están llamando. Tengo la tentación de jalar pool. Es para que tengas una ventana más grande, amigo. Sí, da miedo, sí da la tentación de jalar, pero hay que aguantarse. Si no, vamos a salir volando. Ya estamos en la Ciudad de México y bueno, pues con todo el power, con toda la energía, ya listos para llegar al IGS el día, pues ya mañana. Mi estimado Eric, ¿cómo estás? Pues muy bien, viendo, conociendo la ciudad. Bueno, ya la conocía, pero... nuevamente y pues ya listos para mañana, más que nada. No vamos en Uber, ¿no? ¿Cómo creen? Es aquí mi buen tío Richard, que nos lo encontramos por acá. Y bueno, pues está padre ahora sí que estar ya en la Ciudad de México, sentir la vibra del smog, que ya la estoy sintiendo, y la presión. Estamos aquí en Gold Taco. Vamos a comer desde el IGS porque estamos nutridos, pero no esperaba que nos encontráramos un restaurante vegetariano. Voy a probarla, va a ser la primera vez que probaré esta comida. A ver, esperemos que es la primera vez que venimos. ¿En dónde estamos, tío? ¿En qué colonia? ¿Qué colonia? Vertis Narvarte. Vertis Narvarte, ok. Estamos en Gold Taco. Que tienen opciones veganas, claro que sí. Ahí está. Ahí va Gold Taco. A ver. Gold Taco. Y con musiquita y todo. Con musiquita y todas las cosas de chivado, ¿eh? Pues ahorita que lleguen los tacos, ahí les sacamos unas fotillos para que ustedes los vean. ¿Ya habéis probado el ceviche vegetariano? Sí. Pero cada quien lo hace diferente. Los veganos. Aquí no sufrió ningún animal. ¿Verdad, amigo, que aquí no sufrió ningún animalito? Puro taco vegano, ¿verdad? Eso es todo, ¿eh? 100%. Ahí está. Alambres de todo. Aquí en la Ciudad de México uno encuentra de todo. Y entonces, vamos. Muy rico, muy rico. Muy rico. Perdón. Granizando, mi amigo. Granizando. De la nada, miren. En medio del mercadito. En medio del mercadito nos agarró la granizada. Chequen. Granizo. Granizo. Agarra. Mira nada más. No manches. Compre. Es que me estoy mojando ahí. A ver.
mamá también. No sé. Nos agarró el granizo. Nos agarró la lluvia, mi estimado, haciendo una colaboración con Megan Lever. Con Megan Lever. ¿Qué tal, amigo? Oye, aquí si graniza cañón, allá en Cancún nada de eso. Bastante. Messi. Definitivamente, ¿eh? No pensé que me agarrara una granizada y ya tengo algo que contar allá en los Cancún. Nada más. Sí, oye, enseñales cómo está todo. Granizado. Mojado. Ahí está, que no le digan, que no le cuenten. Lleve la agüita de todo tu huevo. El vlog épico con Miguel Lever. El vlog épico, síganlo. ¿Cuáles son tus redes? En Twitter, Miguel Lever. En YouTube también. Y en Instagram, Miguel-Lever. Aquí están apareciendo en esta parte de aquí. Sí, claro. Mi coco se está ahogando con el agua de coco, el buen Eric. Aprovechando aquí la ocasión de que no podemos salir del mercadito. Ahorita le echamos granizo para que se enfríe. Agua de coco, ahorita le probamos. Ahí están los bolillos mágicos. ¿Qué vas a querer? ¿Qué se les antoja, eh? A la audiencia. Un pancito. Miren nada más. Ya no hay panadería, ¿verdad? Allí en Cancún. Ya nomás cuando vas directo, ¿verdad? Por allá. Nada de panaderías en Cancún, hay que poner una. Negocio, oye, sí, sería un buen negocio aquí, pues todavía, yo era mucho de donitas, ¿sabes? Qué rollo, ¿no? Ufo, las orejas, también. ¿Van a querer un pan de dulce? ¿Tú? Yo solamente quiero 3 orejas, 2 donas y 5 cocoles, y ya. Una concha es la, ¿no?, preferida. Es la clásica. No puede faltar la concha. Yo quiero una oreja de esas con chocolate. Una orejita de estas acá. ¿Estas? Ándale, esas orejitas. Hombre, pues ahí está. Vamos a cenar bien rico, miren nada más. Excelente. Vamos a cenar. De maravilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Siéntate, estás aquí en tu casa. Gracias. Mi estimado Eric, su servidor, ya vamos a llegar al día ya adecuado para disfrutar del Electronic Game Show. Van a ser 3 días muy arduos. Ya estamos en el final de esta noche, que bueno, nos fue de todo. El vuelo casi me deja, el tripié casi no llega. Nos agarró la lluvia. Pero comimos a gusto. Ah, comimos bien rico. Oye, ¿qué comimos? Comida vegetariana. Comida vegetariana. Todo ese rollo. Bueno, pues todos ustedes ya lo vieron en el video. Entonces, pues mañana ya es el gran día. Vamos a disfrutar de la realidad virtual, de FIFA, de juegos como Final Fantasy XV. ¿Qué más va a haber, mi estimado? Se van a dar la oportunidad, algunas entrevistas, probar algunos juegos, hacer algunas tomas, fotografías y lo que nos sorprenda el IGS, más que nada. Así es, exacto. De hecho, va a haber una transmisión especial a las 11 de la mañana por el 102.7. Ahí vamos a estar en vivo en el programa de conexión con su servidor del Conejo Necio, obviamente con el buen Eric. Y pues estén atentos, recuerden la página 102.radioturquesa.fm si nos quieren escuchar, o en TuneIn, ahí nos encuentran como Turquesa FM. Y aquí en Facebook, bueno, pues vamos a estar haciendo obviamente muchos lives desde que llegamos, entramos, vamos a ver qué hay, todo ese rollo. Y bueno, lo más padre es que vamos a subir gameplays de todos los juegos que podamos probar. Tal vez todo lo de gameplays lo vamos a subir por el domingo, que sería más tranquilo, ¿no? Sábado y domingo. El viernes van a ser más entrevistas y cosas así. Y vamos a tratar de subir un video o hacer un live aquí en Facebook y todo ese rollo, ¿no? Ajá, más que nada, pues quizás tomar los momentos precisos para que ustedes puedan ver lo que se está viviendo o lo más emocionante en el IGS. Y por ratitos quizás vamos a estar haciendo algunas transmisiones para que estén atentos y no se puedan perder ningún contenido especial de DJs. Y ya están las credenciales para mañana estar presentes. Así es, exactamente.
Bueno, pues no nos queda más que ya despedirnos, hacer la meme. Ya, la verdad sí, es ya. Que es bastante noche. Ya da sueño. Ya da sueño. Síganos ahí en el YouTube, en Neogénesis Radio. Suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen los videos. Y ahí en Facebook también, como Neogénesis. Ahí vamos a estar, mi estimado Eric. Pues sí, y compartan para que podamos seguir haciendo más transmisiones, más videos. Y no dejen de seguirnos. Ahí vamos a estar con toda la emoción de DJ. Con todo el power. ¡Boy!